Para muchos visitantes y especialistas, Tulum es la ciudad costera maya más bella del Caribe mexicano. Desde este punto de orientación marítima de arribo, sus habitantes vieron llegar por primera vez a los exploradores españoles hacia el año de 1518. Se dice que en la segunda expedición desde Cuba a Tierra Firme, Juan Díaz, capellán y cronista, describió el lugar con gran asombro, encontrándolo tan grande como Sevilla. Las investigaciones arqueológicas nos muestran que hacia el año 564, este asentamiento fue edificado en asociación con la cercana ciudad de Tancaj, que significa en el centro del pueblo. La construcción de la gran muralla que lo resguarda y a la que debe el nombre de Tulum, que significa muralla o palizada, nos permite imaginar que la ciudad fue erigida como un bastión fortificado para evitar invasiones y saqueos. Su colindancia con el mar propició que sus habitantes se destacaran como aventajados navegantes y buenos comerciantes que lograron también una exitosa explotación de los recursos marítimos. En su devenir, Tulum Tancaj, conocida en el siglo XVI como Samá, que quiere decir amanecer, llegó a ser entre los siglos XIII y XV una de las principales urbes de la península de Yucatán, conformándose como importante centro político de influencia regional. Establecida en lo alto de acantilados costeros, para dominar la vista al extenso mar Caribe, su arquitectura es característica del estilo conocido como Costa Oriental, pasando de los estilizados techos de reconocible arco maya a palacios con techos planos, sostenidos por columnas y troncos de madera, así como a la erección de templos en miniatura y adoratorios dentro de adoratorios o cuerpos cavernosos. Otro elemento característico de la arquitectura de Tulum es la construcción de nichos sobre los dinteles de las puertas, que resguardan a un dios descendente, así como rostros de dioses en los vértices de templos, los cuales, con imágenes plasmadas en las pinturas murales, se relacionan con temas cosmogónicos, asociados al renacimiento y paso de los seres del inframundo a un mundo intermedio, donde se unen lo humano y lo mítico, y donde astros como Venus y el Sol tienen papeles protagónicos en un tiempo cíclico e interminable. Desde principios del siglo XIII, en calidad de centro de poder, o Batabil en maya, fue punto de peregrinaje y registró un importante crecimiento poblacional, pero en el siglo XV empezó a declinar, experimentando un abandono parcial que aún no encuentra explicación. Pero siguió siendo un referente para los pueblos mayas del oriente, quienes en el proceso de la guerra de castas o guerra social del pueblo maya, tuvieron en Tulum un punto importante de la resistencia, donde erigieron una iglesia cuyo mando militar y religioso lo detentó por algún tiempo la líder María Uicab. La zona de monumentos arqueológicos Tulum Tancaj, que forma parte del Parque Nacional Tulum y ahora también del Parque Nacional del Jaguar, es un punto estratégico para el proyecto integral Tren Maya Seba Ambalam y su programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, PROMESA. Estamos trabajando en la investigación y conservación del sitio con la apertura de dos nuevos conjuntos para la visita del público, el de Naujacas y el de Cresterías, en un imponente acantilado que asoma al mar al norte de la zona amurallada. Además, se desarrollan acciones especializadas para la conservación de pintura mural
y relieves de estuco en diversos edificios, y para el mantenimiento mayor de las estructuras expuestas al público. Por otra parte, se trabaja en el desarrollo de contenidos y el diseño de 190 cédulas explicativas, la renovación de la unidad de servicios, la habilitación de una sala de interpretación, así como de un campamento arqueológico. En el Centro de Atención a Visitantes del Parque Jaguar, se establecerá el Museo de la Costa Oriental para entender de mejor manera el devenir y la resistencia de los pueblos mayas de la región, desde la antigüedad hasta el presente. De esta manera, seguimos trabajando para poner en valor el legado histórico, cultural y natural que nos ofrece Tulum, favoreciendo un turismo respetuoso, informado y responsable, que genere oportunidades de ocupación y bienestar para la población de esta región de la península. Maluki, Tecmayahoneca, Cabecu, Tanshiba, Tontulacle, Sele, Yocaba. Tecmayahone, Tumen, Cabecu, Cantalucaoto, Tulu. Invitar que se canaje, se tiene cargo.